Hola, soy de Cine Cercano y estoy aquí en el Colegio de Arquitectos para invitaros a ver una película que se titula Un amor de juventud. Bueno, Primer amor, la cambiaron en español. Bueno, es de una joven directora francesa, Mia Hansen-Løve, que además es también la autora del guión. Esta película fue muy interesante y tuvo buena acogida de la crítica y además tuvo la mención especial del jurado en el Festival de Locarno. Bueno, evidentemente, como el título indica, es una historia de amor, una historia de una pasión adolescente, una chica desde que tiene los 15 años hasta los 24 o 25 años. Bueno, pero no solamente es de amor, también la arquitectura aquí no es un mero telón de fondo, sino que es algo mucho más, porque en palabras de la propia directora, la arquitectura y el cine tienen mucho en común. Por ejemplo, el espacio, la iluminación, la relación con el tiempo, los grandes planos, los grandes detalles y los pequeños detalles, en fin, muchísimo en común. También en la película se ve que la protagonista, sobre todo ya en la segunda parte de la película, que es cuando sinceramente os va a empezar a interesar muchísimo más, como me pasó a mí, en la segunda parte la protagonista decide estudiar arquitectura y en respuesta a un profesor de su facultad que le pregunta, ¿y tú por qué has elegido estos estudios? Ella dice, es mi vocación, es una razón para vivir. Es el único lenguaje que entiendo, es lo único que me entusiasma. En fin, creo que a vosotros también. Bueno, podría contar muchas, pero evidentemente no quiero destripar más. Solamente mencionar dos cosas. La iluminación. La iluminación es cuando transcurre en la calle, en exteriores, totalmente natural. Y cuando transcurre en el interior, es mínima. Y la película contrasta muy bien los ambientes urbanos, por ejemplo, París, Berlín, Dresde, con la Bauhaus, Dinamarca, con otros idílicos paisajes y construcciones rurales, por ejemplo, el Valle del Loira. Y ya, por último, para no aburriros, y vosotros ya veréis la película, para no aburriros, quiero sobre todo que os fijéis bien en la banda sonora. Ahí hay temas de Violeta Parra, Volver a los 17 años, o de Mercedes Sosa, y sobre todo lo que transcurre continuamente a lo largo de toda la película es un tema que se llama El agua, de Johnny Finn, que evoca la fluidez que tiene que tener la arquitectura, la vida y las relaciones humanas. Bueno, y nada más. En suma, invitaros a verla, porque la encuentro muy recomendable y la disfrutarán no solamente los cinéfilos, sino también todos los que les gustan las películas con guiños al mundo de la arquitectura. Eso es todo.